Continuamos. Con relación a lo de Villa González. Esto se pone bueno. En el ayuntamiento hay un topo. Pero un topo. Un topo. Un caballo de Troya. Se llama Julio Peña. ¿Qué? Sí, Julio Peña. Sobrino de Leocardio Peña. ¿Cómo, familia de la vicepresidenta? También. Que es regidor. Salió regidor en la alcaldía de Villa González. La gente del PRM. Pero a mí está boicoteando lo que quiere el pueblo. Chequeé el pueblo, ojo visor. Le estoy diciendo que cuando viene a ver vamos a tener que salir a buscar lo malo, lo que votamos por malo. Por lo ¿Te que van a hacerle un chismaqueto? No, José, no, tú estás comenzando. Es que no puede ser. El cambio está comenzando. Pero que lo que parece que el único que tiene interés y deseo de hacer las cosas bien es el presidente. El presidente. Vea, ahí me dicen de Villa González. Lo que están dando la cara en Villa González son Brian Estrella y Juan de Dios, los regidores. Los demás no. Dos regidores. ¿Y usted cree que una sola golondrina levanta temporal? Recuerda que la familia Peña, la oriunda de ahí, y son la gente de los cuartos. No, espere. Gente de los cuartos. Deténgase ahí. Villa González, que me diga si estoy hablando mentira. Pero lo malo. Que me rebatan. Pero lo malo, lo que está violando la ley 6400, sea quien sea, está mal. Hola. Sí, buenas tardes, José y David. Adelante. Buenas. Lo que usted está diciendo es real. Julio Peña es primo hermano de la vicepresidenta. Toma. Pero ¿y qué hace Julio? ¿Qué pasa con Julio Peña ahí? Regidor por el partido de la Liberación Dominicana. No. Tiene ya 12 años siendo regidor por el partido de la Liberación Dominicana. Del PLD. Del PLD. Oye. Es el PLD y es hermano de Raquel Peña. Y es el que está bombardeando esa vaina ahí también. ¿Y cómo en otro partido? Porque está combinado con los regidores, con Valeria Álvarez, que vive en la Lomita, debajo del pico de Hierro Campo, que pudiera prohibir eso ella. Pero una pregunta. Dígame. ¿Es cierto que todas esas constructoras están metidas ahí? Todas están metidas ahí. Pero ¿y cómo entonces Villa González no había explotado, no había amado ese rebú con esa situación? Y callecitas así, hermano. No, callejones. Así. Gracias, hermano. Villa González, que desmienta. Tienen la oportunidad. No, y ellos mismos. Pocos programas se atreven a hacer lo que hacemos nosotros. Y ellos mismos, los dueños de la constructora, los que están ahí metidos. Ni los relacionadores públicos van llamen. A llamar. No van a llamar. No. Tienen derecho. Pero no lo van a hacer. Y decir, nosotros no, la ley tal y tal nos ampara a explotar esa zona. Ellos tienen no, el derecho. Ellos no se manejan así, José. Pero deben de darle la cara. A un relacionador público ponen a llamar ahorita. Bueno, que lo pongan a llamar, pero que venga a hablar con leyes. Y en el aire. En el aire. Que no me llamen a mí a mi teléfono. Ni habla. José, no pierdan su tiempo con eso. Hola. Hola, David. José, ¿cómo estás? Bien. Mira, David, yo creo que el problema va a seguir igualito aquí en este país. Quiera Dios porque que imagínate, no. Imagínate, el presidente tiene, la familia tiene una cementera. Sí, pero la tenían antes. Eso es viejo, sí, y aquí pero no ha habido problema quiera, con eso. Como quiera. ¿Eh? Cuando para allá esté pasando el problema, No va a haber periodista que diga nada porque... Que llamen aquí, tú llamas aquí. No, invítalo que llamen a este. Espere, escúchame. Tú llamas aquí a donde no se cogió ese bojote cuarto por educación. Oye, que le pusieron un bozal también a muchos comunicadores a través de eso. Va a haber muchos periodistas que se van a tener que quedar callados porque si no le van a quitar los anuncios. Los anuncios y los programas. Esto va a ser un problema. Llevando en el alma este problema y el 30% antes de decir. Oye, eso, él siempre mete el 30%. Mira, hablando del 30%, ahí está Botello, porque en el Congreso son buenos para llamar en la Cámara de Diputados. Una comisión de disciplina. Crearon, pero ¿por qué no la crearon para llamar al presidente de la Junta cuando el problema de los 1.500 millones de pesos que se pidieron aquí, coño, en unas elecciones? No, 9.300 millones se invirtieron año en elecciones. No quiero hablar de esa vaina, José, que me va a dar una vaina. 9.300 millones en elecciones este año. ¡Qué ratrería más grande! ¡Habla, pueblo! Hombre. Saludos. Quiero felicitarlos porque ustedes son los únicos que tienen los pantalones para hablar de estas cosas tal cual como es. Gracias. Tiene que ser. Porque lamentablemente como pueblo nosotros estamos desprotegidos. Jodido. Desprotegido y jodido, como bien dice José. Miren,
David, tú me decías en hace unos meses que le dieran un chance a unos cuantos que atacaban a los otros gobiernos. Y entonces, coño, como que, mira, incluso hasta hablan hasta de entretenimiento y hablan hasta de novela. Ah. Para no hablar de los temas. Para no hablar ahora de estos. Mira, incluso, tú me dijeras, te voy a poner este ejemplo claro. El doctor Fadul, esa está reunido con el presidente Taba. ¿Y qué opinión más? ¿No va a hablar? Mire, hermano. Gracias, no, hermano. Mire, yo soy amigo, muy amigo de don Plutarco Arias. Amigo y es el neumólogo de mi esposa. Pero de años, y no de dos días. De años. No dije de ahora que lo nombraron. No. De años. Pero el día que don Plutarco se equivoque, este amigo que él tiene aquí se lo va a decir de frente. Y por aquí. No es que escondido, no. Plutarco sabe que yo soy amiguísimo de él, pero le doy su martillazo cuando hay que dárselo. Hola. La gente no se puede callar. Dígalo. Diga. José David. Sí. Diga. ¿Cómo está? Bien. Pero qué rastreros son estos regidores de Villa González. ¿Qué timbales tiene esa gente? No tiene más de esa vaina. Voy a coger chévere nada más. Ya lo sabe. Coño, a vender a su pueblo, su comunidad. Eso es una destrucción para esa loma. Mira, yo quisiera que usted vea eso. No, yo lo he visto. Lo he visto en una amiga que vive por ahí cerca de la falda de la loma. Yo quisiera saber qué va a decir Orlandito de eso. Ay, disculpa. Oiga, disculpa, yo hermano. Quisiera saber qué me va a decir el santiaguero, Orlandito Jorge Mera, de eso que está pasando ahí. Y yo quiero que llamen los dueños de esa compañía, que llamen por vía de quien sea, pero que llamen y digan que basado en qué ellos están haciendo eso. Que tienen los permisos que le dieron los PLDistas y esto. Refrendaron eso. ¿Y por qué Orlandito que vaya y busque que firmó ese permiso y lo lleve preso?